Sí, señores, acá el verano no es un verano así nomás. En Córdoba, el verano es un veranón. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos una nueva edición con toda la información para el hombre de campo. Vamos a comenzar con información vinculada a la agricultura que siempre está presente en nuestro programa, con todas las innovaciones, con todas las novedades, con toda la maquinaria y con estos testimonios que nos permitan repasar algunos temas realmente importantes aquí en Mundo Agro. Grupo Sincor, somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero, alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor, asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor, contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9, kilómetro 760 a Sinzacate. Sincor. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. A punto de jurar, porque en rigor de verdad faltan muy pocos días, pero Juan Cruz Molina ya con el número puesto para lo que es INTA Córdoba. Imaginamos que un enorme orgullo para lo que ha trabajado en un periodo muy importante, pero como ha quedado perfectamente claro en una reunión en la Bolsa de Cereales, vinculado en definitiva desde otro lugar a un sector que produce. Sí, claramente hoy desde la responsabilidad en el INTA, a partir del primero de febrero, como me gusta decir a mí, cambiando de casa, pero con el mismo compromiso para con el campo. Así que contento los primeros días, aterrizando, tomando conocimiento de los detalles, algunos más domésticos, otros más estratégicos, desde el trabajo con el Consejo del Centro Regional INTA Córdoba, y ya en la tarea, en esta, la primera participación mía como director del Centro Regional, en esta interacción que tiene el INTA con la Bolsa de Cereales de Córdoba vinculada a la calidad de trigo de la provincia. Bien, ¿por dónde va a trabajar el INTA? Porque sabemos que desde su rol como secretario de Agricultura se conocieron cosas muy interesantes y novedosas. De hecho, se ha estado hablando de un tema que muchos en algún momento dijeron que formaba parte del trabajo que usted realizó en equipo, que era Pintemos Córdoba de Verde. Ahora en el INTA, asumimos o conocemos que habrá muchos desafíos por llevar adelante. ¿Imagina usted por dónde va a ir el camino de esos desafíos? Hay varios puntos. Desde el Consejo del Centro Regional se viene trabajando en un proceso de planificación estratégica, Córdoba. Yo participé como consejero, tuve esa enorme oportunidad en representación del gobierno de la provincia de Córdoba, discutiendo y acordando cuál era el camino ese del plan del Centro Regional en el marco de un plan que se llama Programa Estratégico Institucional del INTA 2015-2030. Esta institución, a mí me gusta decir el Instituto, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, tiene delineado cuál es el rumbo para los próximos años. En el Centro Regional Córdoba, particularmente, tenemos un plan que va a ser el plan de mediano plazo para los próximos 5 años, para el próximo quinquenio, y por supuesto se va a dar continuidad a, creo que son las bases de lo que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que son desde la investigación, una pata muy importante para ser vanguardia tecnológica y prospección para lo que necesita el campo de Córdoba. El campo en el sentido más amplio, Julio, estamos hablando de lo agropecuario, agroalimentario y agroindustrial. Esta es una visión del sector o del sistema productivo con la mirada del INTA. Hay una pata que es fundamental y es la pata de la extensión. INTA es referente, además de referente nacional, referente mundial en términos de extensión de cuáles son las políticas agroalimentarias para los productores del campo, y la novedad es en estos tiempos del siglo XXI, cómo hacemos para que de las estaciones experimentales o las agencias de extensión podamos trasladar toda la información al productor
que está en el campo, que está Tranqueras adentro. Ese es un enorme desafío. ¿En qué marco? En un marco de innovación. Y el concepto de innovación es un concepto muy amplio, que además de todo lo tecnológico, ¿no?, que se está viendo y que ya se está utilizando en el campo de Córdoba, es la innovación institucional, que entiendo que es parte de los desafíos que desde lo personal y con el equipo chico también estamos planificando. ¿Cuál va a ser la innovación institucional para que esta red de relaciones se potencie y saquemos lo mejor de cada parte del territorio? Bien. En el marco de una situación de ajuste del Estado que estaba planteando el Gobierno Nacional, muchos han observado que varios organismos, entre ellos el INTA, podían llegar a sufrir un fuerte ajuste. Por lo que vemos, ustedes están esperanzados en que todas las investigaciones y desarrollos que realice el INTA lleguen cada vez más al productor para que de esa manera se pueda cumplir la mejor función. Sí, estamos en un nuevo escenario y, como bien vos decís, hacia fines del año pasado, a partir de una interacción entre el Gobierno Nacional, Ministerio de Modernización, con cada una de las distintas organizaciones o instituciones del INTA, se ha hecho una mirada para adentro de cuáles eran los lugares a corregir. Particularmente en el Centro Regional Córdoba, esa mirada deja bien posicionado al Centro Regional en términos de staff o dotación de gente en función de las tareas que realiza. El índice, sobre una base 100, estábamos como Centro Regional en un valor de 98. Somos realistas en términos de los ajustes presupuestarios que puede llegar a haber. Estamos teniendo distintas conversaciones con los directores, con el Consejo del Centro Regional, y dentro de poquito, el día 20, tenemos una reunión con el director nacional y las autoridades de INTA Central, donde van a contarnos estas medidas de adaptación a estos nuevos tiempos, cómo se van a impactar en cada uno de los territorios. Es un hecho, hay algún nivel de, llamemos achique del Estado, en el caso de Centro Regional Córdoba, ese achique no sería necesario, pero sí estamos en un contexto, que es el contexto de esta mirada nueva respecto a al uso de las estructuras del Estado y la respuesta o los resultados que tiene que dar estas estructuras del Estado. Bueno, felicitaciones. El día del acto de asunción formal será el... El 15 de febrero. Para mí va a ser un gustazo que a todos los que, como a mí me gusta decir, son parte de esta red de relaciones que es parte del INTA, nos acompañen. Van a venir autoridades del Gobierno Nacional, el presidente nuevo, que es Juan Balbín, el director nacional, Héctor Espina, y el ingeniero Alejandro Rago, que va a asumir también como director del CIAP, y yo como director del Centro Regional Córdoba. Vamos a tener esta pequeña ceremonia en donde vamos a asumir formalmente frente a las autoridades nacionales. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Y después de esta información, compartimos una breve pausa comercial. En instantes, más información en Mundo Agro. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto, todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis.